¿Listos? ¿Todos? Bien. Chico 1 es Tommy. Chico 2 es Ted. Experto 1 eres tú y tú eres experto 2. ¿Listo? Bien. Clase. Hay un chico. ¿Cómo se llama el chico? Se llama Víctor. Muy bien. Víctor tiene el pelo castaño. ¿O tiene el pelo negro? Castaño. Tiene el pelo castaño. Víctor. Tengo pelo castaño. Bien, ven. Trae tu silla acá. Silla. Con la silla. Bien, y otro chico. Tu silla, acá. Acá, eso, perfecto. Víctor, ¿puedes ver? Sí. ¿Y tú puedes ver? Bien. Entonces, clase. Víctor tiene el pelo castaño. ¿Tiene el pelo castaño y crespo o castaño y liso? Liso. Castaño y liso. ¿Es castaño liso y sexy? No. No, porque Víctor es feo. ¿Feo o feísimo? Feísimo. Pobrecito, Víctor, Víctor, ¿cómo eres? Soy muy feísimo. Muy feísimo. ¿Y cómo es tu pelo? Tengo pelo. Y liso. Muy bien. Clase, los ojos, ¿cómo son? Ojos verdes. Tiene los ojos verdes. ¿Tiene un ojo o tiene dos ojos? Dos ojos. Adam, ¿cuántos ojos tienes? Uno. ¿Eres como un pirata? Sí, es obvio. Y yo pienso que Josh tiene tres ojos. Uno, dos y tres. Yo pienso que tiene tres ojos. Bien. Clase, ¿dónde vive? En Richmond. ¿Y cuántos años tiene? Dos. Un año. ¿Dos o diez? Diez. ¿Cuántos años tienes? Tengo 10 años. Tienes 10 años. Bien. Es feo, pero es... Inteligente. Ah, feito, feo. Pero inteligente. ¿Eres inteligente? ¿Piensan que es un buen estudiante o mal estudiante? Buen estudiante. ¿Piensan que tiene muchas chicas a su lado o cero chicas? Cero chicas. ¿Por qué tiene cero chicas? Porque es feo. ¿Es feo o? Feísimo. Bien. Hay otro chico. ¿Cómo se llama el otro chico? Chingling. Chicos, a Ted le gusta el nombre Chingling. Ted está obsesionado con el nombre Chingling. Escribe siempre en las historias Chingling, Chingling, Chingling. Bien, se llama Chingling. ¿Dónde vive? Vive en Vancouver. ¿Vive en Richmond? Vive en Vancouver. ¿Cuántos años tiene? Uno. ¿Tienes un año? Dos años. Tiene 2 años. ¿Cómo es el pelo de Chingling? Negro. Negro y... Crespo. ¿Es un pelo sexy? Sí. Muy sexy. Super sexy. Es obvio. ¿Y los ojos de Chingling son ojos? Morados. ¿Cómo es tu pelo y cómo son tus ojos? Muy bien. Tengo ojos morados. Muy bien. Y tienes ojos morados. Perfecto. ¿Es guapo? Sí. ¿Guapo o guapísimo? Guapísimo. Pero es perezoso. Muy perezoso. ¿Eres perezoso? Eres muy perezoso. ¿Eres perezoso? No soy perezoso. No eres perezoso. Clase.
Hay un problema. ¿Un problema grande o pequeño? Grande. Muy grande, gigante, super, super grande. ¿Clase? Los más. Víctor quiere tener el pelo como Chingli. Es obvio. Quiere tener el pelo como Chingli. ¿Por qué? ¿Qué piensan, chicos? ¿Por qué? Es guapísimo. Mire, Chingli es guapísimo y tiene un pelo. Chingli, chicos, ¿piensan que Chingli tiene muchas chicas a su lado? ¿Cuántas? Mil. Muy chico, porque es guapísimo. Muchas chicas a su lado. Y Víctor quiere tener el pelo como Chingli. ¿Quieres tener el pelo como quién? Quiero tener el pelo como Chingli. ¿Quieres tener el pelo como Chingli? Clase. Víctor piensa que su pelo es normal. ¿Piensa que su pelo es normal? No. Es un pelo normal. Víctor quiere un pelo diferente. ¿Piensa que su pelo es normal o diferente? Normal. Normal. ¿Le gusta un pelo normal? No. No. ¿Le gusta un pelo qué? Diferente. ¿Diferente como quién? Chingling. Como Chingling. ¿Es un pelo normal? No. ¿Es un pelo diferente? Sí. Sí. ¿Quién en la clase tiene un pelo diferente? Adam. Miren, chicos, miren el pelo de Adam. Es un pelo diferente. Es un pelo diferente. ¿Quién más tiene un pelo diferente en la clase? Bien. Schumann. ¿Piensas que el pelo de Jackson es normal o diferente? Es diferente. Quiero tener pelo como Jackson. ¿Quieres tener el pelo como Jackson? Sí. ¿Por qué, Schumann? ¿Por qué? Aiden y Howard, por favor, no más. ¿Por qué? Porque pelo de Jackson es diferente. Es diferente, es un pelo sexy. No sé. Es un pelo romántico. Sí, sí. Jackson, ¿tu pelo es romántico? Un poco. Un poco. ¿Qué es un pelo romántico? ¿Qué? ¿Tu pelo es romántico? Sí. Bien. Jackson, ven, ponte la peluca. Chao, te vas para la silla de Jackson, al lado de Lily. Jackson, aquí. ¡Oh, qué guapo, Jackson! Chicos, miren qué hombre tan guapo. Bien, ¿clase? Ya. Víctor quiere tener el pelo como Chingli. Piensa que su pelo es normal. Y quiere un pelo diferente. ¿Verdad? Sí. ¿Clase? Víctor va a un experto en pelos. Okay, no me gusta. Más fuerte. Otra vez. Víctor va a un experto en pelos. Bien. Experto en pelos. Chicas. Bien, va a un experto en pelos. Clase. ¿Dónde vive el experto en pelos? ¿Dónde vive? Trump Tower. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde Trump vive? Trump Tower. ¿En la torre de Trump? Yes. ¿Sí? Oh, yeah. ¿No? ¿En el 7-Eleven? ¿Dónde? ¿De verdad? En White. En
¿Dónde vives? En casa, pobrecito. Oh no, pobrecito Jackson. No tiene casa, vive en la calle. Sí. ¿Vives en la calle? Sí. ¿Por qué vives en la calle? Porque. ¿Por qué vives en la calle? Compro muchas chicas. ¿Compras muchas chicas en la calle? Wow, ok. Bien, entonces. Ay, ¿cómo se llama el experto clase? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Jackson? No. No. ¿Cómo se llama? Isabel. ¿Isabel? Carly. Carly? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Hope. Hope. A ver, dame tu nombre. Bo. Isabel. Se llama Isabel. Clase, el experto se llama Isabel. Oh. Se llama Isabel, vive... En la calle. ¿Tiene casa o no tiene casa? No tiene. No tiene casa, pobrecito. Y es un experto en pelos. Es un experto en pelos. ¿Qué vende? Pelos. Vende pelo en la calle. Un pelo. Vende pelo en la calle. ¿Qué le gusta? Chicas. Chicas y pelos. Es obvio, le gustan pelos. Está obsesionado con los pelos. No es normal. Es un chico raro. Vende pelos en la calle. ¿Chico o chica? Chica. Una chica. Chico. Está pensando. Chico, chica, chico. Mañana, chica. Bien. Es muy, muy simpático. Muy, muy, muy simpático. ¿Eres simpático? Sí. Muy bien, simpatiquísima. ¿Eres chica? Chico, simpatiquísimo. ¿Es simpatiquísimo? No. Sí. ¿Eres simpatiquísimo? Sí. Sí, es simpatiquísimo. ¿Guapo? No. ¿Eres guapo? No. ¿Feo o guapo? Feísimo. Oh, feísimo. A ver. Schumann ve al chico con los ojos del amor. Schumann. ¿Es feo o guapo? ¿Feo o guapo, Schumann? No sé. No sabes. Es complicado. Es complicado. No sabes si es chico, no sabes si es chica, no sabes si es feo, no sabes si es guapo. Bien. ¿Qué vende? Pelos. Vende pelos. Tiene el pelo rojo. Tiene el pelo rojo. ¿Tiene el pelo rojo liso o crespo? Crespo. Crespo, pero muy, 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 muy crespo o un poco crespo. Un poco crespo. Tiene el pelo rojo, un poco crespo. ¿Tiene el pelo largo o corto? Largo. ¿Tiene el pelo sexy? No. ¿Tienes el pelo sexy? No tiene el pelo sexy. Bien. Entonces, Víctor, hablas con el chico, con Isabel, y le pides pelo qué. ¿Qué pelo quieres? Quiero tener el pelo negro. Negro y crespo. Entonces vas, lo saludas, hola, le pides el pelo, tú no vendes pelo, dices, lo siento, solo tengo pelo rojo. ¿Listo? Bien, ve, camina arriba, camina y lo saludas de mano. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien. ¿Por qué no tengo casa? Yo sé. Listo. ¿Qué es eso?
siento, solo vendo rojo, pelo rojo. Dios mío. Bien, gracias. Un aplauso. ¿Cómo va Víctor a la calle? ¿Cómo va? Camina despacito. ¿Monta en pelo? Víctor monta en pelo. ¿Cómo se monta el pelo? Monta en pelo a la calle. ¿Despacito o rápido? Rápido. A ver, monta el pelo a la calle, rápido. ¿Es normal? Sí. ¿O es raro? Es normalísimo. Eres normal. Bien. Es Richmond. Bien, siéntate. Bien. Entonces va, monta el pelo rápido. Llega a la calle. ¿Este chico o chica? Chico. ¿Este chico vive en la calle en Richmond? ¿Dónde es la calle? Vive en la calle, no tiene casa. ¿Dónde es la calle? En Richmond. ¿O en Vancouver? En Richmond. Va, vive en la calle en Richmond. Va a hablar con el experto en pelos. ¿Tiene el pelo negro y crespo? No. ¿Tiene pelo? Rojo. ¿Tiene pelo rojo? ¿Quiere pelo negro y crespo? No. ¿Quiere pelo? Castaño. ¿Quiere pelo negro y crespo? Oh, sí. ¿Quiere pelo rojo? ¿Quiere pelo rojo? No. ¿Qué pelo quieres tener? Quiero tener pelo negro y crespo. ¿Por qué no compras pelo negro y crespo en la calle? Porque pelo rojo es muy feo. ¿Pero por qué no compras pelo negro y crespo? ¿Por qué no? ¿Vende pelo negro y crespo? ¿Vende pelo negro y crespo? No entiendo. No entiendes. ¿Quién entiende? Daniel, en inglés. Does he sell black curly hair? Crispy. Crispy. Pelo crispy. Bien. No. ¿Vende pelo negro y crespo? No, vende pelo crespo. Muy bien. ¿Qué vende? Venden pelo rojo y crespo. Es crespo. Un poco crespo. Vende pelo rojo y un poco crespo. Bien. Pobrecito Víctor. ¿Por qué pobrecito? ¿Por qué? Porque no puede comprar pelo crespo y negro. Perfecto. No puede comprar pelo crespo y negro y es feísimo. ¿Por qué no puede comprar pelo crespo y negro, clase? Porque no puede. Porque Isabel no vende pelo negro y crespo. Solo vende pelo rojo y un poco crespo. Isabel, la chica. ¿Chica o chico? Chica. Bien. Andrew, chao. Siéntate al lado de Morgan. Aquí. Jackson, allá. En la silla de Andrew. Bien. Quítate el hoodie para poderte ver el pelo. Gracias. ¡Ay, gracias! Es blanco. ¡Qué guapísimo! ¿Morgan, guapísimo? No. Oh. No, es guapísimo. Casi. Víctor. ¿A dónde va? Voy. Primero va a la calle en Richmond. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Va a... ¿Dónde? Calle en Vancouver. ¿Va a Vancouver? Víctor, ¿va a Vancouver? Sí, bien. Owen, ¿vive en Vancouver? Sí. ¿Vives en Vancouver? Vivo en Vancouver.
Vives en Vancouver. Bien. ¿Dónde vives en Vancouver? Vivo en mi casa. Ay, tiene casa. Isabel no tiene casa. Tiene casa. ¿Tienes casa pequeña o grande? Muy grande. Grandísimo. Es rico. Es un chico rico. Isabel es una chica o chico? Chicago. ¿Es rico, Isabel? No. Es pobre. ¿Por qué es pobre? ¿Dónde vive? En la calle. ¿Es pobre? No. ¿Es un chico rico? Sí. ¿Chica o chico? Chico. ¿Y vive en una casa pequeña o una casa grande? Grande. Muy grande. ¿Dónde? En Vancouver. Bien. Sé, ¿cómo se llama este chico? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Garfieri. ¿Cómo te llamas? Me llamo Garfieri. ¿Es un nombre sexy, chicas? Sí. ¿Sí? Muy sexy. Bien. Vive en Vancouver en una casa grande. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? Ocho. Tiene 8 años. Y es un experto en pelos. Oh. Otra vez. Es un experto en pelos. Oh. Es experto en pelos. ¿Qué vende? Pelos. ¿Qué le gusta? Pelos. Tiene el pelo rubio. Oh. Los ojos, ¿de qué color tienen los ojos? Azul. ¿Verdes? ¿Azules? Azul. ¿Azul? ¿Sí? Yo pienso que tiene los ojos blancos. Tiene los ojos blancos. Es un chico raro. Con ojos blancos. Ojos blancos como la mujer de la foto. Sí. La mujer de la foto, así. Es amigo de la mujer de la foto. Fantasma. Es novio de la mujer de la foto. ¿Feo o guapo? Guapo. Morgan, ¿feo o guapo? Es feo. ¿Feo o feísimo? Feísimo. ¿Por qué es feísimo? ¿Qué tiene que es súper feísimo? Bueno, el pelo, Daniel, técnicamente el pelo no es blanco. El pelo es... Es casi blanco, pero el pelo es... Rubio. El pelo es rubio y los ojos son blancos. ¿Puede ver o no puede ver? ¿Puedes ver? No puedo ver. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Toca. Casi. Un secreto. Ve con el alma. Oh. ¿Qué dije? Alguien diga en inglés. Daniel. He sees with his soul. This is very deep. Oh. Ve con el alma y toca. ¿Entienden, chicos? Sí. Bien. ¿Cómo ves? A ver, primero. ¿Ves o no ves? No ves. ¿Cómo ves? Con mi alma. ¿Ves con tu alma? ¡Wow! ¿Y también tocas? Muy bien, tocas. Tocas a la gente, tocas a los chicos, tocas a Morgan. Oh, Morgan. ¿Sí? ¿No? No.
Bien. Hace, tiene el pelo rubio. ¿Tiene el pelo rojo? No. No. ¿Tiene el pelo rubio o rojo? Rubio. ¿Quién en la clase tiene pelo rubio? En la clase, ¿quién tiene pelo rubio? ¿Tiene pelo rubio? Sí. ¿Tú también? Un poco, sí. ¿Tú también es un poco rubio? ¿Tú también, Tai, es un poco rubio? Y ya. ¿Quién en la clase tiene pelo rojo? Nada. Nadie tiene pelo rojo. Bueno, vas a hablar con el experto. Mira, vive en una casa grande en Vancouver. Es un chico raro. Es un fantasma. Es un fantasma. Sí. Tú no, él es un fantasma. No ve. Tú no ves, entonces lo tocas. ¿Ok? Bien. Vas y hablas con él. Hola, ¿cómo estás? Lo saludas de mano. Tú no vendes pelo negro y crespo. Le dices, lo siento, no. Solo vendes pelo rubio. Listo, dale. Bien, para. ¿Qué hace? Monta en pelo. Es chévere montar en pelo. ¿Es normal montar en pelo? Sí. Rebobina. Monta en pelo románticamente. Románticamente. ¿Es romántico? No. Rebobina. Monta en pelo despacito. Toca la puerta. Mira, vive en una casa. El otro vive en la calle. Vive en una casa. Toca la puerta. Toco la puerta. Hola. ¿Quién? Un chico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué necesitas? Necesito pelo negro y crespo. No tengo pelo negro y crespo. ¿Por qué? Porque no tengo. No. Pero ¿por qué no tengo? No tienes. Porque no tengo. Listo. Solo tengo pelo rubio. Listo. Hace un aplauso para los chicos. Fantástico. Vamos a parar aquí por hoy. Puedes parar, Shaina. Pero es muy perezoso. ¿Qué más? ¿Qué más o no más? No más. Bueno, otro. ¿Se ve el tablero, Shaina? ¿El tablero? Bien. Otro. A ver. No. Hay un problema. Hay un problema. Oh, yeah. Hay un problema. ¿Qué problema? Problema. Muy bien. Víctor. No. ¿Quiere? Víctor quiere tener el pelo como Chingling. Muy bien. ¿Quiere tener el pelo como Chingling? No. Como Víctor. Chingling. Porque es diferente. Bien. ¿A dónde va? Voy.
favor, va a un... ¿Un qué? Calle. A un experto en pelos. ¿Cómo se llama el experto en pelos? Isabel. Muy bien. ¿Chico o chica? Chico. 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 El experto... Ay. El experto se llama Isabel. ¿Sabes, experto, que Isabel es un nombre de chica? Isabel es un nombre de chica. Pero eres un chico. Eres, oh, okay. El experto se llama Isabel. ¿Qué más? Muy bien. Vive en la calle en Richmond. ¿Qué más? Porque no tiene casa. Perfecto. Porque no tiene casa. Perfectísimo, chicos. ¿Qué más? ¿Y qué más podemos decir? ¿Tiene o no tiene? No tiene dinero. No tiene dinero. También puedes decir, Kevin, ¿puedes decir no tiene dólares? Dinero es money. No tiene dinero. Bien, ¿qué hace? ¿Qué, ¿en qué trabaja? ¿Qué vende? Vende pelos. ¿Vende pelos dónde? En la calle. En la calle, perfecto. Tiene pelos rojos. Uh-huh. Muy bien. Tiene el pelo rojo y... ¿cómo es? Y ojo. Y espera, espera, el pelo rojo y un poco crespo. Y tiene. Tiene ojos. Tiene ojos. No dijimos. What? No dijimos. No sé, no sé, ojos. Isabel, los ojos. Rojos. Rojos, me gusta. Oh. Y tiene ojos rojos. Ojos. También. Wow. Es un demonio. Sí. Ojos rojos o un vampiro. Un vampiro en las calles de Richmond. Comiendo chicos chinos. Delicioso. Bien, y tiene ojos rojos. Bien, ¿qué hace, chicos? Sigue, ¿qué hace Víctor? ¿Cómo va Víctor? Víctor monta pelo. Monta en pelo. ¿Cómo? ¿Cómo monta en pelo? Perros. ¿Cómo monta en pelo? No, en pelo. Ya dijimos que es en pelo. ¿Cómo monta en pelo? Despacito, rápido, romántico, sexy. Despacito. Monta en pelo rápidamente. Monta en pelo rápidamente o rápido. Y va ¿a dónde? A la calle. Con la calle. ¿Dónde vive? Isabel. What? Bien. ¿Qué hace Víctor con Isabel? Habla. Víctor habla con Isabel. Habla con Isabel. Hola. ¿Cómo es? No, hola. Hola. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Tú. ¿Y tú? Bien, gracias. Muy bien. ¿Qué necesitas? Muy bien. Necesito pelo como... Muy bien, necesito pelo como... Como chingling. ¿Qué dice? ¿Qué dice? She's famous.
no ah, Chingling, dijo, Chingling es muy, muy, muy famoso. Es obvio. Lo siento, no, pero no, no tiene no, negro. No tiene no, pelo negro para el pueblo. No tengo pelo negro y ¿qué? El pelo negro y... Crespo. 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 No tengo pelo negro y crespo. ¿Por qué? Porque es raro. Muy perfecto. Porque es raro. Bueno. ¿Qué dice Víctor? Ah, muy bien. Qué triste. Y luego... Adiós. Adiós. Bien. ¿Qué pasa después, chicos? ¿Qué hace Víctor? ¿A dónde va? Víctor va a un otro experto. Víctor va a... Un otro experto. Perfecto. Otro experto. ¿En qué? En pelos. En pelos. El experto se llama. ¿Cómo se llama? Moises. ¿Cómo? Cartier. No sé cómo se escribe Cartier. Moises. G-U-Y space F-I-E-R. Miren, en español, Guy Fieri. Guy Fieri, mejor, más chévere. El experto se llama Guy Fieri. Además, es un fantasma. El experto se llama Guy Fieri. Espérate, ¿dónde vive? ¿Dónde vive primero? Vive en una casa grande. ¿Dónde? En Vancouver. Clase, ¿con quién vive? Con Morgan. Con Morgan. Vive con Morgan Fieri. Oh, qué romántico. Guy Fieri y Morgan Fieri. Ah, eso es muy romántico, chicos. ¿Estamos tan románticos? Vive en una casa grande en Vancouver, vive con Morgan Fieri. ¿Cómo es el pelo y los ojos? Tiene pelo rubio. Tiene pelo rubio y ojos blancos. Perfecto. ¿Y qué pasa con los ojos? Los ojos no puede ver. Perfecto. No puede ver. Nada. No puede ver nada. Ve con su alma. Muy bien. No puede ver nada. Ve con su alma. Y toca. ¿Con qué? Muy bien. Toca con sus manos. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace Víctor con Guy Fieri? Ah, espérate, ¿cómo Víctor va a otro experto en pelos? Ah, bueno. Víctor habla con Guy Fieri. Bueno, pero chicos. Hola. 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 Hola, muy bien. Estoy bien. ¿Y tú? Muy bien.
Gracias. ¿Qué necesitas? Necesito, pero como. Necesito. Necesito el pelo como. A ver, ¿y qué puede decir Guy? Guy no vive en Richmond. Guy no sabe quién es Chingling. Chingling es súper famosa en Richmond, pero no en Vancouver. ¿Quién es Chingling? Muy bien, ¿quién? Perfecto. Lo siento. Lo siento, pero no sé quién es Chingling. Perfecto, chicos. ¿Y entonces qué dice? ¿Qué dice Víctor? Muy bien, Chingling tiene pelo negro. Pelo negro y crespo. ¿Y qué dice Guy? Crespo, ¿qué más coma? Porque en Vancouver no hay. No hay. Pelo negro. Solo. Solo pelo. Rubio. Espérate. ¿Así? Gracias. Yo pienso que ya, ¿cierto? Ya hasta hoy. Listo, Shaina.